Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que vaya todo muy bien. Les invitamos a que nos sigan en el programa. Durante una horita y media vamos a estar con ustedes. La última hora del programa vamos a entrar en tiempo de tertulia con temas bastante interesantes. Hablaremos del suelo, de Canarias, de la visita del presidente del gobierno al Papa y de muchas cuestiones que tienen que ver directamente con nosotros, con nuestra sociedad. Y ahora vamos a una parte de la sociedad muy concreta. Vamos a irnos a un mundo municipio del norte de Tenerife, concretamente a Tacoronte. Ha saltado la noticia en los medios de comunicación, aunque esto viene existiendo desde hace muchísimos años, 7 años para ser exacto. La policía local de Tacoronte tendrá 2 jefes que se van a rotar en el cargo. Después de 7 años en el cargo, sin una plaza fija, el Gabriel Medina ha sido jefe de policía. Ahora ha sido cesado por Sandra Izquierdo, por la alcaldesa, y ha firmado un decreto mediante el cual resuelve que este cargo, que ahora ha ocupado durante los últimos 7 años Gabriel Medina, va a ser ocupado, se va a cubrir de forma rotatoria por 2 oficiales en activo en la actualidad en plantilla de la policía local por un periodo de 5 meses cada uno. Se da la circunstancia que quizás esto haya sido lo que quizás ha avivado un poco el tema para que salgan los medios de comunicación, que esta persona que va a ser jefe de policía durante 5 años es pareja de la primera teniente alcalde, de ahí pues se ha generado pues una controversia por este cese, por este nuevo nombramiento, y esto lo hace la alcaldesa tras solicitar el sindicato CESIF que se declare la nulidad de pleno derecho de decreto. Ahora nos lo explican. El CESIF dice que eso no puede ser, que ese jefe de policía estaba de forma accidental, y que han pasado ya un montón de años. Para hablar de este tema hemos invitado a Raimundo Castro Alonso. Él es el delegado electo de los funcionarios de Tacoronte del sindicato CESIF. Muy buenas tardes, Raimundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que esos son los hechos, básicamente lo acabo de poner sobre la mesa. Si me tienes que corregir en alguna cosa. Sí, exactamente. Es eso lo que ha sucedido. Lo has dicho perfectamente. Vale. Primero que nada, darte las gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Para poder un poco resarcir todo este tema que ha creado pues un montón de comentarios, se han dado un montón de versiones totalmente erróneas. Y claro, como delegado de los funcionarios y como representante, pues me gustaría pues un poco poner un poco de cordura en todo este tema. Vale. Y limpiar un poco lo que es la imagen de la policía local, porque esto ha repercutido mucho en la imagen de la policía local de Tacoronte, que no se merece este trato ni estas versiones que se han comentado y que quiero aportar pues con documentos y con legislación lo que ha sucedido en Tacoronte. Vale, yo sí que te iré haciendo preguntas, Raimundo, para ubicarnos bien en el tiempo. Esto sucede hace 7 años. Es elegido Gabriel Medina, jefe de policía, accidentalmente hace 7 años. ¿Por qué? Pues hace 7 años el antiguo inspector jefe que había en Tacoronte cumple la edad de 65 años y pues no lo dejan seguir y se jubila. Vale. En esa época estábamos la escala básica, para que te hagas un poco la idea, la ley de coordinación tiene la escala básica, donde formamos parte los policías, vale, yo también soy policía, ¿sí?, y los oficiales, que son los mandos superiores al policía, que están en la misma escala. Vale. Y luego está la escala ejecutiva, que está formada por los subinspectores, inspectores y comisarios. Cada jefatura de policía tiene su peculiaridad, porque lógicamente hay jefaturas donde hay 6 policías y hay jefaturas donde hay 400 y pico, como Las Palmas de Gran Canaria, o 500. Entonces, según la cantidad de policías, pues lleva un mando, lleva un subinspector, un inspector, un comisario jefe, etc. Vale. Bueno, ¿y en Tacoronte cuántos policías en Tacoronte hay? En esa época habíamos 30 policías, 30. Había un inspector. Era un poco desorbitada la plaza de inspector, porque con un subinspector valdría, pero bueno, había un inspector. Vale, 30 policías y un inspector. Y un inspector. Y 3 oficiales. Vale. Una escala intermedia.
para que son los que reciben las órdenes del inspector y la trasladan a los policías, que son los que cumplen pues, las órdenes. Vale. Pues nada, este señor se jubila y en ese momento Álvaro Dávila, que estaba de alcalde en Tacoronte, pues decide que de los tres, la verdad que siempre la jefatura es una puede ser una libre decisión del alcalde, que puede nombrar a quien él quiera, porque la ley así lo reconoce, porque es como un cargo de confianza también que tiene el alcalde en la jefatura para que lleve la jefatura a la policía local. Pero bueno, pues nada, de los tres oficiales que había, Luis Alexis Castro Denis, que es uno de los oficiales, la otra oficial que ya se jubiló, y este señor Gabriel Medina. Sí. Cabe destacar que Gabriel Medina y Luis Alexis, cuando ascienden de policía oficial, ascienden los dos en la misma oposición. O sea, habían dos plazas, vale. Se presentaron seis compañeros y ellos dos fueron los que aprobaron. O sea, los dos estaban desde la misma época ejerciendo como oficial en Tacoronte. Te puedo hablar del año 2000 más o menos, porque yo entré en el 2004 y ya ellos pertenecían a la escala básica de oficiales. Vale. Pues nada, el alcalde decide nombrar, sin ningún tipo de valoración de méritos que se podía haber hecho entre los tres o de cualquier concurrencia, decide pues decir que Gabriel Medina era el jefe de la policía. Vale, no hubo lo de los méritos, el concurso de méritos, pero era legal. O sea, eso sí bueno, se puede hacer porque alcalde. Sí, se podría haber luchado, se podría haber batallado, porque lo ideal, y ya que vivimos en una democracia, no en una dictadura, lo más lógico es que hubiera concurrido los tres oficiales que había, haber hecho un concurso de méritos o cualquier tipo de prueba y haber elegido a uno, pero bueno. El alcalde en ese momento pues decide que Gabriel Medina era el jefe. Bueno, los sindicatos aportamos nuestra opinión, dijimos en ese momento que esto debería de hacerse de otra manera, para evitar suspicacias y evitar problemas y tal. Pero ¿y qué respuesta obtuvieron en ese momento? Él decía que él quería elegir a Gabriel y que no se iba a hacer ni ningún tipo de examen, ni se iba a hacer ningún tipo de valoración de méritos o lo que fuera. Y entonces se elige pues a este señor. Vale. Entonces, eso sucede hace 7 años y se elige de esa manera. Se elige. Nosotros en ese momento nos encontrábamos en reclamaciones sindicales, puesto que no cobrábamos la nocturnidad, teníamos unos complementos muy bajos. Entonces, pues claro, en ese momento coincide. Cuando coincide esta situación, pues, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a reclamar que se nos pague las noches, hacemos manifestaciones por fuera del ayuntamiento, solicitamos una RPT, que es una reclasificación de puestos de trabajo, puestos que no existen, ya no solo para los funcionarios de la policía, sino el ayuntamiento no tiene forma ninguna. La forma de ordenar un ayuntamiento es la RPT, la reclasificación de puestos de trabajo, que ahí es donde va a decir qué funciones tiene cada trabajador dentro del ayuntamiento y qué es lo que hace. No existe una RPT. Vale. Y entonces, pues nosotros empezamos a reclamar. Vale. Empezamos a reclamar y este alcalde que teníamos ahí, pues lo que hace es, por medio del jefe, don Gabriel Medina, empieza a presionar a los policías abriendo 3 expedientes disciplinarios a los policías. ¿No? ¿Por qué tipo de cosas? Pues a uno se los abrió porque como nos negamos a hacer horas y no se cubrían los servicios, no había gente por la noche, hubieron varias bajas. Una de las cosas fue que contrataron una empresa, o sea, no le querían pagar a los policías y contrataron una empresa de seguridad y pusieron unos seguritas dentro de la policía local que cogían los teléfonos para atender las llamadas de la gente. O sea, cuando la gente llama a una policía local, llama porque quiere hablar con un policía, y el policía, como funcionario público, tiene que guardar secretos y tiene que confiarle a este ciudadano que llama sus problemas y guardarlos e intentar darle una solución. No, pues allí metieron a unos guardas de seguridad que cogían los teléfonos, cogían las emisoras Tetra, que son unas emisoras con las que trabajamos nosotros, con el 112, para transmitir cualquier tipo de emergencia, problema o incidencia que hay, pues ellos no la pasan a nosotros por medio de esas emisoras. Pues claro, nosotros... ¿Estaban cualificadas esas personas para trabajar? Esas personas no estaban cualificadas para hacer ese tipo de trabajo. Mientras tanto, este señor, don Gabriel Medina, pues se encontraba ahí en la jefatura y permitía todo esto. Nosotros, hubo un grupo que se reunió,
hicieron unas diligencias y denunciaron estos hechos al juzgado. Lo pusieron en conocimiento del juzgado. Vale, espera un segundo, Raimundo. ¿Y los expedientes que se abrieron a todos esos policías, eso en qué quedó? Esos expedientes al final tuvieron que cerrarlos, vale, porque las causas por las que las abrieron no eran causas totalmente legítimas. Pero bueno, en este momento este señor que estaba de jefe pues cumplía las órdenes del alcalde y quería agradar al alcalde, puesto que, claro, lógicamente le había dado su plaza a dedo, por decirlo así. No había concurrido ningún tipo de oposición ni de nada entre los tres oficiales que habían en ese momento. Vale. Pues entonces estamos en el momento que están los guardias de seguridad en las dependencias de la policía. Perfecto. Pues nada, seguimos con batallas y legales y problemas, reclamaciones, etcétera, etcétera. Los compañeros ya se empiezan a aburrir, algunos se van a otra jefatura concursando, ya no solo en concurso de traslado, que nosotros podemos irnos cuando saquen plaza a otros municipios, como un concurso de mérito, oposición, concurso oposición, o ya por oposición libre. Habían compañeros que estudiaron y se fueron, porque es que ya era insoportable, era el acoso del jefe de policía y las malas condiciones laborales que habían y que hay actualmente también en el ayuntamiento. ¿Siguen sin pagar la nocturnidad? Seguimos sin cobrar la nocturnidad, seguimos sin tener RPT. Bueno, ahora, gracias a Dios, el grupo de gobierno que ha entrado tenía contratado una empresa que ya el otro día nos entregó un borrador de un plan de productividad y un manual de valoración de puestos de trabajo para un inicio de la RPT, que esperemos todos, por el bien de todos y por la estabilidad del Ayuntamiento de Tacoronte, porque estamos, la verdad que estamos bastante mal, estamos bajo mínimo, que se arregle. Entonces, claro, en ese momento, pues la gente empieza a irse, empezamos todos a opositar, buscando pues una estabilidad en otro sitio, poder realizar nuestra función laboral en correctas condiciones, puesto que ya sales a la calle y estás pendiente no solo del que estés atendiendo a la gente en la calle, sino por detrás tienes al jefe y buscando cualquier pesquisa, cualquier cosa que hagas mal, pues para abrirte un expediente disciplinario y jugar con el dinero de nuestras casas. Ya de por sí sabemos hoy en día el trabajo policial, lo que acarrea en la calle con la gente está muy sensible, hay que tener mucha mano izquierda y entonces el trabajo de policía es un poco complicado. Además, que vemos todo lo bueno y lo malo de la sociedad, es un trabajo que es bastante ingrato. Ves muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Yo siempre lo clasifico el trabajo de policía como que he visto gente que ha venido conmigo riéndose y ha terminado llorando, y hay gente que ha venido conmigo llorando y ha terminado riéndose. Ahí definimos un poco lo que es el trabajo policial, que es muy una montaña rusa. Pues nada, pues seguimos ahí, volvemos a... ¿Ustedes con esas presiones están un montón de años? Sí, sí, claro. Llevamos años pues sufriendo los avatares, ¿no? Pues hay personas, hay compañeros, porque al final pues se someten un poco, se someten al poder de arriba porque... Porque si, tienen que llenar una nevera. Claro, al final dices tú, o aflojo y me someto al poder y hago lo que me dicen, o entro por el aro, o termino al igual con un expediente y en la calle. Y hoy en día, pasar de funcionario a trabajar a la calle, y menos en el trabajo nuestro, es muy difícil. Bueno, pues nada, hablando de todo esto, un poco un resumen de lo que sucede, seguimos con problemas, seguimos con historias. Se cambia este hombre, don Álvaro, pierde la alcaldía, entra otro alcalde. Antes de que perdiera la alcaldía, ustedes tienen todos los documentos. Sí, aquí están delante donde documentos aquí. Tengo documentos de 2018 con registro de entrada. Perfectamente tengo uno aquí del 25 del 7, ya informándole al alcalde de la problemática que había con el jefe, pidiendo la destitución del jefe y pues diciéndole pues que no es apto para esto. Vale. ¿Y entonces y las respuestas a esto tampoco? No, respuestas a eso nunca hay. El alcalde en ese momento no responde. Él no le interesa cambiar el jefe, porque el jefe pues le está cumpliendo a él su objetivo. Vale. Entonces, durante todo este tiempo ponen... Pues nada, seguimos con la batalla legal, seguimos con las reclamaciones y demás. ¿Qué pasa? Y a nosotros meternos en un contencioso hoy, esto lo lleva el sindicato.
A esto le cuesta dinero al sindicato, le cuesta dinero porque tiene que pagar un abogado, le cuesta dinero porque un abogado te dice que un juicio no se sabe si está ganado o está perdido hasta que te llegue la sentencia, porque es así. Es como el fútbol, igual. Que los juicios se sabe cómo empiezan, no cómo acaban. Claro, porque depende de la defensa, depende de cómo plantees el juicio, lo puedes ganar o lo puedes perder, y una condena en costas no puede costar un montón de dinero. Entonces, meternos en un proceso judicial para que quiten al jefe, pudiéndonos costar un dinero, pues nada, pues seguimos con la batalla. Vale. Seguimos con la batalla, seguimos presentando documentación, hasta el punto de que llegamos hasta fiscalía a poner una denuncia en fiscalía, porque ya los hechos que comete este señor ya son, pues pasan ya de lo... ¿Por qué? ¿Qué hace? Este señor, pues, imparte clases de karate en un colegio, cobrando. Nosotros, la ley es bastante explícita en eso, nosotros tenemos una incompatibilidad, podemos realizar funciones de docencia y algunas otras, pero tenemos que comunicarle al ayuntamiento que si nos da autorización para realizar esas funciones. El señor lo primero que hace pues es eso, ya las daba de anterior, pero las sigue dando. Hace docencia de clases de karate en unos colegios en Tacoronte, cobrando, o sea, beneficiándose económicamente. Tiene un familiar que tiene una radio, este señor hace cuñas de radio, tengo varias cuñas de radio grabadas, no sé si cobrando o no cobrando, pero es otra actividad que hace fuera de la policía local, que tiene que pedir autorización, y tiene que decírselo al ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que autorizarlo, porque nosotros no, nos regimos como por una ley, por la misma ley que él nos intenta abrir los expedientes, él tiene también que respetar esa ley y cumplirla. Bueno, pues presentamos en fiscalía también una denuncia por estos hechos, y presentamos también al siguiente alcalde que está, le presentamos un documento donde le decimos que no vemos que esta persona sea lógica para que lleve la jefatura, que ya lleva X años, que la ley nos dice que solo de accidentabilidad, como accidentabilidad, solo puede cubrir 2 años, a los 2 años tiene que ser removido de esa plaza y tiene que ponerse a otro. Y bueno, la de los 3 oficiales, una se jubila, Luis Alexis, como había dicho yo anteriormente, le sale una sentencia en Las Palmas de Gran Canaria y aprueba como oficial en Las Palmas de Gran Canaria, una policía con la reputación que tiene la de Las Palmas de Gran Canaria, una plaza atractiva y tal, pues él, muy a su pesar, tiene su familia en Tenerife, pero decide irse a Las Palmas a consolidar esa plaza, siguiendo siendo él funcionario y oficial de Tacoronte. Él pide una excedencia y se va a Las Palmas. No hay más oficiales, los compañeros siguen yéndose, hasta el punto que de 30 compañeros que habíamos en el 2016, cuando empieza toda esta historia, pues quedamos unos 9 compañeros actualmente y sin oficial. Pues hace varios meses ya el compañero Alexis consolida su plaza en Las Palmas de Gran Canaria. Ya tiene unos niveles adquiridos de nivel personal, que se llaman cuando tú eres funcionario, y regresa a Tacoronte. ¿Qué pasa? Ya hay 2 oficiales. Ya no hay excusa de que no pueda remover la plaza porque no hay más oficiales. Este oficial reclama que él también quiere hacer uso de la jefatura, o sea, quiere también ser jefe y quiere cumplir pues lo que nos dice el actual convenio marco de los funcionarios en Tacoronte. Uh-huh. Actual convenio marco que tengo aquí, que está publicado en el número 110 del miércoles 4 de agosto del 2004, y donde nos vamos al artículo 9, y en el artículo 9 nos dice: trabajo de superior o inferior categoría, cuando por necesidades del servicio la corporación deba asignar trabajo de superior categoría a miembros de su plantilla, se le comunicará al mismo al tiempo al delegado de personal. De existir varios funcionarios capacitados para realizar de estos trabajos, se establecerá turnos rotativos entre ellos. Entendemos que si hay varios funcionarios que puedan optar a esa plaza, se tendrá que rotar. Vale, perfecto. Nos dice: el tiempo máximo de prestación de la sustitución a una superior categoría, esta no podrá ser superior a 5 meses en 1 año, ni a 7 meses en 2. Vale. Perfecto. Nosotros, en base a esto, y la ley de función pública, que dice que no, una persona no puede estar ejerciendo
puesto de superior categoría más de 2 años. Nos basamos en esto y presentamos un escrito solicitando la nulidad. Solicitando la nulidad por estas dos leyes y solicitando la nulidad que no se nos han contestado los escritos que hemos presentado y que en el momento de que a él lo nombraron tampoco nos dan a nosotros opción de reclamar vía administrativa. Y presentamos una declaración de nulidad, que la tengo aquí, que la presenté yo mismo, hecha por los servicios jurídicos del ayuntamiento, y se presenta por registro de entrada. Bueno, ¿cuándo fue eso? Esta pues la presenté, te digo... ¿Por año? No, esta fue hace un mes y medio, más o menos. Vale. Un mes y medio. Vale, vale. Sí. Mes y medio la presentaste. Por registro vale. de entrada. Y entonces ya cuando se presenta esto... Cuando se presenta esto, esta corporación que ha entrado nueva, sí. que ha entrado pues haciendo cosas que las antiguas corporaciones no han hecho, como por ejemplo puedo decir que acaban de aprobar un convenio laboral que llevaba enquistado con las antiguas corporaciones desde hace un montón de tiempo, incluso tenía una sentencia del juzgado obligando al ayuntamiento a llevar el convenio a pleno. Se reunieron en varias ocasiones porque había una discrepancia entre un informe negativo de la Secretaría del Ayuntamiento que decía que habían varios apartados que no los compartía. Se reunieron con los laborales, llegaron a un acuerdo y hace cuestión de, bueno, creo que fue el 29 de diciembre más o menos, se llevó a pleno y esta corporación aprobó un convenio laboral que llevaban enquistado hace un montón de tiempo, que no lo hicieron ninguno de los anteriores alcaldes ni concejales. Uh-huh. Entonces, esta gente ha venido con valentía, ha venido con ganas, han venido un poco pues a remover un poco el asunto en Tacoronte y han decidido pues cumplir la demanda del sindicato. Es decir, sindicato mayoritario dentro del Ayuntamiento de Tacoronte. Habemos 3 sindicatos en el Ayuntamiento, Comisiones Obreras, Intersindical y CECIF, que los 3 vamos de la mano. Hay buena sintonía entre los 3 sindicatos y bueno, pues nosotros, pues por CECIF, solicitamos esto, se reúnen con nosotros, se lo envían a sus servicios jurídicos y sus servicios jurídicos pues le dan el visto bueno, analizan la ley, analizan el acuerdo marco de los funcionarios de Tacoronte y le dicen que sí, que para evitar tener que ir al juzgado, porque Luis Alexis va a ir al juzgado con este tema, porque ya lo tenemos aquí más que claro, hay 2 oficiales y hay que rotar, pues se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Este señor que lleva 7 años en el cargo, que ya podía haberse jubilado hace 4 años, pues le entra la pataleta, porque él sí quiere seguir siendo jefe, no se quiere jubilar. Cuando él se podía jubilar hace 4 años, todos los compañeros se han jubilado. Él sigue ahí y pues empieza a vertir en medios de comunicación falsedades, mentiras, que si él es la pareja de la primera teniente alcalde, es verdad, él es la pareja de la primera teniente alcalde, pero estamos hablando de algo que es de cajón. O sea, entonces yo ahora, porque tengo una relación sentimental con una persona, no puedo hacer que se cumpla la ley a mi favor. O sea, como yo tengo mi pareja es jueza, yo voy por la calle y me tengo que dejar dar cogotazos de la gente y no los puedo denunciar porque mi pareja es jueza y no puedo ir al juzgado. Esto ya clama al cielo. O sea, cuando este señor lo que tiene es que estar es contento porque ha estado 7 años en una jefatura de policía, llevando una jefatura de policía, ostentando un cargo que no tenía que haber ostentado porque no es inspector, tenía que haberse sacado a la plaza de inspector y haber cumplido pues lo que dice el ayuntamiento de las plazas, de convocar esa plaza, o haberlo removido con otro oficial. Vale. Pues nada, pues se han vertido un montón de cosas en los medios de comunicación y yo quería venir aquí a aclarar pues este tema. ¿Qué pasa? Que ahora se encuentra Luis Alexis Castro ejerciendo la jefatura de la policía local de Tacoronte durante 5 meses. A los 5 meses, si este señor no se jubila y sigue, pues le tocará al otro. Y si viene otro oficial, porque pueden salir plazas, pues le tocará al otro, porque lo dice bien claro el convenio. Es de forma rotativa 5 meses.
Entonces, claro, yo quería dejar un poco claro todo este tema, ¿vale? Porque la verdad que es un poco sangriento, se han dicho cosas muy feas, incluso en algunos medios de comunicación llegaron a decir que Luis Alexis era el padrino de mi hijo, yo no tengo hijos, o sea, se han inventado una cantidad de patrañas, de mentiras. Como en política todo vale y aquí lo que se vende es pues el cuchicheo, el marujeo, el mira, este es tal, el otro cual. No, aquí venimos con papeles, venimos con documentos y venimos con las cosas claritas, y a quien quiera preguntarme y quiera verlo y quiera que le haga entrega, pues le puedo hacer entrega de la documentación, que no tengo ningún tipo de problema. Raimundo, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas aportado toda esta documentación y nos hayas arrojado luz sobre el caso, porque de pronto, después de tantos años luchando y presentando todos los escritos y todo lo que han tenido que presentar, claro, en estos días que se haga todo un poco tipo Sálvame, ¿verdad? Sí. Y que digan, no, todo se reduce a que es el novio del teniente alcalde y un padrino de un hijo que tú no tienes, ¿no? Sí, yo no tengo hijo, por gracias, la verdad que no he podido tener hijos, bueno. Y claro, y me duele. Yo he salido más bien a la palestra porque ya es que están nombrando gente que no tiene que ver con esto. Bueno. O sea, yo veo que cuando hayan problemas políticos, que entre los políticos pues que se achuchen unos a otros, porque siempre eso ha existido y lo vemos en los plenos, lo vemos en el gobierno, lo vemos en todos lados. Pero es que ya se está disparando aquí a diestro y siniestro y es una cosa pues que tenemos que un poco pararla y decir, oye, no, hay que poner un poco de cordura en esta situación, vamos a dejar de nombrar a gente que no tiene nada que ver con esto y vamos a luchar nosotros por nuestros propios intereses. Y este señor, si no está de acuerdo, para eso están los tribunales, él se puede ir a un juzgado de lo contencioso administrativo y denunciar que a él le han quitado una plaza que llevaba accidentalmente 7 años y que él quiere recuperarla para estar el año que le queda para jubilarse, siguiendo diciendo que es jefe de la policía, si eso es lo que él quiere. Muy bien. Raimundo, muchísimas gracias. Nada, un placer. A ti, Cari. Muchas gracias. Venga, gracias. Hacemos una pausa, volvemos dentro de nada. Entramos en tiempo de tertulia cuando regresemos de la publicidad. Hasta ahora, gracias.